Hola a todos, ¿cómo andan del otro lado? Bueno, hoy vamos a hablar con Gustavo Álvarez. Yo les había comentado en emisiones anteriores de estas charlas que la idea era charlar con todo el mundo o con la mayoría de los que se puedan, porque todavía estamos esperando que alguien del oficialismo nos conceda una entrevista y los muchachos todavía no quieren. Bueno, pero en este caso vamos a hablar con Gustavo Álvarez, dirigente político, hombre de trayectoria política, de historia política, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y en las últimas elecciones él fue uno de los cinco candidatos a gobernadores. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, un gustazo saludarte a vos y a toda tu gran audiencia. Te sigo hace mucho y hoy tengo la posibilidad de hablar contigo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, arranquemos. Sobre todo para muchos chicos que están del otro lado y que están interesados en ingresar a la política. Quiero saber tu experiencia. ¿Desde cuándo, cómo ingresaste a la política? Mirá, yo arranqué en política. Aunque parezca una locura, a los 8 Claro. años. Mi padre fue secuestrado, mi papá era antiperonista, era instructor de vuelo de la Marina, mi padre secuestrado, yo soy testigo del secuestro de mi padre en la última dictadura militar, y me golpearon como si yo fuera un asesino serial con 8 años. Hoy puedo ser malo, pero a los 8 años seguro que no. Mi hermana. Yo soy el menor de cinco hermanos, más uno que crió mi padre, que se me fue el año pasado, Roberto. Soy el menor de los seis. A raíz de ese hecho, cambió la vida de nuestra familia para siempre. Y bueno, me crié muy, muy buena familia, pero me crié mucho en la calle, en la noche, en los basurales. Me hice cartonero, repartidor de vino, atendí un pool que había juego clandestino y todo lo que te imagines siendo muy chiquito. Y milité siempre por la vuelta de la democracia. Toda mi familia y los amigos de mi padre, la mayoría peronistas, y la otra rama de la familia radical. ¿Qué quiero decir cuando cuento esto? Que no importa la ideología de la gente, lo que importa son las acciones. Claro. Porque yo conocí, mirá, te cuento, y a vos te va a interesar que te escucho tanto, cuando secuestran a mi padre. Me matan a palos a mí, a mi madre. Mi mamá medía 1,40 con tacos, imagínate, re chiquitita en Ezeiza. Nos matan a palos, se llevan a mi padre. Y los primeros que vinieron fueron el presidente del PJ de Ezeiza y el presidente de los radicales de Ezeiza. El presidente de los radicales de Ezeiza era vendedor de diario en la estación. Y el presidente del PJ vendía vino. Juan Alonso, un fenómeno de tipo, ya murieron hace muchísimo tiempo. Claro. Los dos primeros, imagínate vos a Cristina vendiendo vino arriba de un camión sin puertas y al presidente de los radicales vendiendo diario en la estación. Esas dos personas de ideas distintas se solidarizaron con un niño de 8 años, con gente, con mi familia entera golpeada por la situación. Y jamás fueron capaces de cobrar por su militancia y por su cuestión partidaria. Entonces, eran gente ejemplar porque lo único que hacían era ir a laburar y después militaban para cambiar la Argentina. Por eso te digo que a los chicos jóvenes, no porque el peronismo es, yo que milité en el peronismo, lo podés putear todo el día y te quedás corto, pero lo que hay que valorar, no hay que mezclar nunca la militancia verdadera de ningún partido con los dirigentes crápula. Delincuente, obsecuente, Claro que lacayo están y en todos los partidos, no es solo peronismo, claro. de todo, de todo. Yo conozco de todas las líneas que te imagines gente buena. En los barrios, yo dormí en una época arriba de un auto abandonado en el basural del Mercado Central. Juntaba cartones a la noche en Capital Federal porque me iba respetuosamente, no había cartoneros como vemos hoy, época de Claro. Alfonsín, inventé una máquina de reciclar y me hice millonario laburando. ¿Sabés quién era mi peor enemigo? Yo que laburaba 20 horas por día, el Estado. Siempre el peor enemigo del trabajador fueron los políticos, siempre. Después hice mucha plata, ignorante en el tema empresarial, industrial, yo armé una industria y armé un sistema de reciclado
y le daba y recuperaba gente de la droga, del alcohol. Y los enemigos que tenía eran gente relacionada con Macri, gente relacionada con De la Rúa y gente relacionada con Menem. O sea, ¿quiénes los políticos? Porque no aceptaban que le diera laburo como a 6.000 personas, que de la nada inventáramos plata y que no nos prestáramos a contratos espurios de la recolección de residuos. Lo nuestro O agachar era la cabeza por un bolsón, ¿no? jamás, jamás. Claro. Mirá que yo sé lo que es hambre, Presto querido. Sí. Yo, las tripas a mí me hacían coro, aplaudían las tripas mías en una época. Soy muy de muy buen comer porque la cultura que nos metió mi padre, mi madre, mi viejo gallego y vasco, mi madre siciliana y calabresa, dos ramas, de ahí vengo yo, y gente de laburo. Lo único que sabía mi papá era levantarse a las 4 de la mañana, teníamos el tallercito, mi viejo escapado del 55, se escapó de Bahía Blanca, era piloto de aviones de la Marina, mi padre, antiperonista, para ofenderte te decía peronista, y fue torturado por peronista. Entonces, ¿qué quiero plantear? Mis abuelos ultraperonistas. Todo gente honesta, el drama no es la idea, el drama es la aplicación y es la mafia que tenemos en este país de rateros. Claro, es como esa vieja Entonces, frase que dice, no sigas hombres, seguí ideas. exactamente, exactamente. Lo que pasa es que después la tenemos que aplicar los hombres y Claro. ahí vienen un montón de factores que no están en los libros, en la técnica me refiero, sino que ahí vienen los huevos para implementar una política, para plantarse ante una encuesta negativa, para decir qué me importa lo que diga la encuesta, yo creo que este es el camino correcto y tomo tal decisión. Entonces, cuando a mí me dicen, yo milité en el, vuelvo a lo mismo, en el peronismo, milité en la izquierda, porque de chiquito daba diarios para apoyar a mi hermana es escritora, mi hermana mayor se salvó de la muerte, Sí. lleva 15 años, mi hermana mayor es escritora, escribió muchos libros. Y yo la ayudaba a militar. Cuando empecé a ver que la izquierda era elitista, sectaria, y que siempre terminaban favoreciendo al poder de turno, desaparecí de ahí siendo muy chico. El peronismo es romántico, entonces tiene esa épica. A mí la que me hizo conocer el mar fue una mujer radical, que estaba muy ligada a Alfonsín, una mujer excepcional, jamás ocupó un lugar preponderante, porque como era muy buena no la ponían en los lugares. Alicia Leguizamón vive, gracias a Dios. Lo que te quiero plantear, ¿por qué cuento todas estas historias? Porque gente buena hay en todos lados, en Claro. todos lados. El tema es que lo que falla es este sistema, Presto. El sistema está, no, no, está caduco, no va más. Bueno, una vez escuché un amigo que todavía la sigue peleando, rompiéndose la cabeza dentro de lo que es la política. Y él siempre me dice, es tan perfecto este sistema maquiavélico que no deja entrar a nadie. Gente que quiere aportar no va a ingresar nunca. O le es muy Jamás. difícil. Que a veces los que están del otro lado no lo entienden. Pero está, desde la justicia electoral hasta un candidato, está todo organizado estratégicamente para que se den las cosas como se tienen que dar, ¿no? Mirá, vos tocaste un punto tan sensible. La justicia nunca va a ser buena mientras la pongamos los políticos. Vos analizás algo más ridículo que un juez tenga, que un juez tenga vacaciones es algo humano, es lógico. Claro. Que un juzgado tenga vacaciones es una locura, es como que un náufrago deje de flotar. Tal ¿Me cual. explico? Que el Congreso, que vos diputado mañana al Presto, vos agarrás humilde diputado, Sí. partido de los borrachos. Y decís, che, yo estoy agotado, trabajé todo el año como un animal, me voy a tomar 40 días. Yo, ¿sabes qué te digo? Perfecto, te reemplaza el que sigue, sea del partido que sea, Juan Pérez. El Congreso no debe parar, el que debe parar es el Presto, porque tiene que cargar energía, irse a la montaña, al mar, a donde quiera, que es humano y está muy Claro. bien. Pero ¿cómo vamos a parar el Congreso en este caso? Porque la emperadora desenchufa un cable y los ocho otros pecho frío opositores no rompen la puerta y entran a patadas ahí. Entonces, lo que quiero decir, Sí. en mi país ideal, si yo soy presidente, que me voy a postular a presidente, el Congreso y la justicia no se detienen jamás.
Lo que se detiene es Juan Pérez, que está agotado, y lo reemplaza Juan García, que viene atrás. Todo por sorteo, con presupuestos autónomos, no tienen que pedirle plata al presidente. Claro. Igual que los discursos cuando vos escuchás, viste, quiero ayudar al presidente. No, yo quiero ayudar a la Argentina. El presidente que se arregle. Vive en Puerto Madero, jamás hizo fuerza ni para tirarse un pedo a Alberto Fernández. Es un tipo que no le erró a un gobierno, presto, no le erró a uno. No. Viene para acá, nosotros hicimos en algún momento un especial de él, donde hablamos que, a ver, Alberto Fernández es un, yo lo considero un excelente operador político, pero es un hombre que ha pasado desde ASEF, por Alfonsín, por Caballo, por todos, o sea, no quedó lugar donde Alberto no esté. Dualde, Néstor, Caballo, Cristina, Massa, Randazzo, Cristina de vuelta. Entonces lo que quiero plantear con Alberto, y aparte no viven como nosotros, ¿sabes cuál es la otra grave problema? Hasta que no llegue un político que diga que mientras ejerces el cargo, más allá de tus millones bien habidos, sí, te tenés que atender por ley en hospital público, viajar en transporte público un determinado porcentaje de tu mes, que no podés tener custodia, vos te tienes que cuidar el vigilante de la esquina. Claro. Siendo diputado, senador, concejal o presidente. Cuando hasta que eso no cambie, este país no cambia. Pero no crees. Sí. Perdón. ¿Crees que también tiene que haber un cambio? A ver, se le pide cambio a los políticos, pero ¿no crees que el cambio tiene que ser social? Totalmente. La gente no puede estirar la mano, no puede decir algo con la boca y estirar la mano para agarrar un bolsón o un churrasco. No. Primero, que en mi gobierno, vuelvo a lo mismo, el que no trabaja no come. Hay que terminar con los planes sociales, hay que hacer tipo un seguro de desempleo de 6 meses a 18 meses y bajar los impuestos, y la gente tiene que entender que tiene que trabajar. Y viste que te dicen que la cultura del trabajo se perdió, bueno, que la encuentren porque conmigo no comen. Claro. Bueno, pero a mí me llama la atención que dentro del peronismo se fomente la vaga. Como dice mi amigo Iorio, los usurpadores del peronismo, esta gente que ahora levanta las banderas del peronismo, también levanta las banderas de las vagancias cuando el mismo Perón decía cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Lo que consume. ¿No? Exacto. Qué loco. Vos mirá esto, vos mirá Ilía, mirá sí. Perón, mirá Evita, mirá Balbín, olvídate las diferencias y las cosas malas y buenas que haya hecho el peronismo y los radicales. Uh-huh. Gente ejemplar en la acción. ¿Por qué te quiero decir? No daban. Cuando Perón hubiera hablado, viste que estos hoy salen los aborteros a hablar de Evita. Bueno. Evita, yo soy investigador de la historia contemporánea del último 100 años. Evita decía que daba sus dos brazos y sus dos piernas por ser mamá. Mirá que, y estos tarados la enarbolan para el aborto. Bueno, si Evita, otra gran contradicción del peronismo es Evita abortera o gente que se identifica con el Partido Peronista apoyando el aborto, cuando en el peronismo el eslogan principal es los únicos privilegiados son los niños. Bueno, eso es lo que te quiero plantear, es una locura de donde lo... Otra más, antimilicos. Perón era militar, estúpido. Claro, ¿me entendés? Antimilico. No, yo soy anti-Videla, anti-torturadores, claro, o quien sea, pero yo amo a los militares. Porque a cualquier militar, a cualquier policía honesto, yo lo que no amo es un policía coimero, un policía de mierda que tranza con la droga, que está subordinado a recaudar para el político de turno mientras envenena a nuestros pibes. Claro. Y matan gente, y yo no, que no tengo drama con el oficio ni con la idea. Bueno, y tratando de meter sí, un saco a pibes que tienen pibes, a muchachos, hombres y mujeres que tienen 30, 35 años y que no existían en esa época. Claro, claro. Bueno, ahí viene otro tema. Todos esos muchachos, más allá de su idea, no tienen nada que ver con la dictadura. Claro. Y aparte que sabés que se saltea el kirchnerismo, o sea, Berbisky, Zanini, un anticristo, anti todo, un perverso. Sí. Todo es una mierda de tipo, yo los conozco. Sabés que se saltean los 18 años de resistencia, no peronista, sino del pueblo argentino. Uh-huh. A Ilía lo sacaron de la Casa Rosada y el hombre se fue en subte. Te cuento una anécdota de Ilía que la podrá contar su hija o sus nietos.
Yo estuve hablando con uno de los nietos de Ilía hace unos cuantos años, y sí. con la hija quiero juntarme, porque es gente muy respetada. Contactar con Emma, te podemos contactar con Emma. Ah, bueno, a mí, yo me apasiona toda la historia. Te cuento un detalle, me lo contó el hombre que lo vivió. Yo, como soy criado en la calle, conozco desde los cabarets hasta las universidades, porque lo que pasa es que es otra hipocresía. Acá los políticos te hacían reunir en cabaret. ¿Me escuchás? En cabaret. En la década del 80 y del 90, las reuniones eran en los cabarets, para hablar tranquilo. Una cosa de locos. Es como que tomemos merca y vamos al cabaret mientras planeamos cómo mejoramos la patria. Esto a mí no me lo pueden discutir. Y me cuenta un día un hombre, muy mayor, que si hoy viviera tendría 120 años, más o menos, me dice que cuando derrocan a Ilía, creo que fue en el 62 o 64, no me acuerdo ahora. Creo que fue en el 66 lo de Ilía ahora en este momento. 66, ¿no? 66, creo que fue. Bueno. 66, creo. Bueno, ahí los comentarios van a estar llegando, pero creo que fue... Sí, el golpe de Onganía fue en el 66. Yo soy re bueno para las fechas, pero estos días estoy agotado. Sí, pero fue... Sí. Sí. Cuando lo derrocan a Ilía, te lo cuento, no sé si fue el mismo día o al segundo día, él se encuentra con Ilía, porque era amigo. Entonces le dice, ¿cómo andás, Cacho? Y le dice este Cacho, yo con un problema grave, pero no tanto como el tuyo, le dice a Ilía. ¿Cómo te sacaron? No lo puedo creer. Y él dice, ¿qué problema grave tenés? Mi señora está muy mal de salud, dice. Y él le dice, y tengo que buscar un médico, porque el médico de mi señora está no sé dónde. Y él le dice, ¿cómo tenés que buscar un médico? Si acá estoy yo. Mirá la diferencia. Y Lía fue a atender a la mujer de este hombre, que ya me voy a acordar el apellido. Sí. Uno o dos días después del derrocamiento, el hombre fue a atender, bueno, ejemplos buenos hay un montón, Elpidio González, vicepresidente de la Nación, vendía pomada anilina para zapatos en la plaza de tribunales, después que salía de la Casa Rosada, para no cobrarle al Estado nada, no quería cobrar sueldo. Bueno, cuando le quisieron dar la jubilación, lo sacó carpiendo. Claro. Pero entrando... Gente brillante. Sí. Pero yo creo que hay todavía, hay que empezar que la gente buena se tiene que empezar a involucrar dentro de la política, porque si no, siempre terminamos viendo lo mismo. Entrando un poquito más para acá en el tiempo, y para no hacerla tan extensa en el orden cronológico, pero a ver, vos empezaste a tener más participación cuando con el ingreso del kirchnerismo. No quiero decir que vos estabas con el kirchnerismo, eras un férreo militante kirchnerista, pero digo, empezaste a tener más participación o se te empezaba a ver más en esos momentos. Yo te cuento. Sí. No, decime. Yo milité mucho para con Menem, mucho con el Menem no presidente. Siendo chico, me recorrí toda la Argentina. Yo juntaba cartones, vendía vino, cebená, hice de todo, trabajé muchísimo siempre, y me recorrí toda la Argentina. Salariazo, revolución productiva, imagínate. Después vendió los ferrocarriles, y encima la venta fue una venta extraña, como yo te venda el auto y te lo pague yo. Claro. Yo venía de una miseria estruendosa. A Néstor Kirchner yo no lo conocía, yo la conocía a Cristina. Y Néstor me llama un día y me dice que yo era su ídolo. Escuchen esta historia verdadera. Y yo le digo, ¿con quién hablo? Porque no había identificador en el año 2000, identificador de llamada. Me dice, Néstor Kirchner, hablaba así a lo rápido, ¿viste? Y le digo, no sé quién soy, yo no caía. Soy el gobernador de Santa Cruz. Ah, perdoná, le digo, no te reconocía. Me cita y me dice, mirá, sos mi ídolo, me dice. Porque escuché grabaciones tuyas de cosas que decís y que hacés, dice, quiero juntarme con vos. Nos juntamos, yo no lo conocía para nada, si digo que lo conocía, miento. Claro. Y aunque no, una de las pocas provincias que no tenía claro el tema político era Santa Cruz. Se junta conmigo y me dice, yo quiero ser candidato en 2007 y presidente en 2011. Mirá vos. Entonces yo le digo, no me hagas perder tiempo, le digo, esto se va a la mierda. Los van a sacar a patada en el culo a De la Rúa, a Rucau, a Torio, que es una manga de inútiles todo esto. Si tenés ganas de participar ahora,
en 2003 le digo, podés ser presidente. Y se reía, y así empezó mi relación con él. Escuchá, ¿no? Es largo de contar. No, pero acá, a ver, acá esto no es televisión, así que tenés tiempo. Ah, a la gente, a nuestros seguidores les gustan las historias. Bueno, esto es historia verdadera que va a estar en un libro. Cuando él viene con Miriam Quiroga, uh-huh, que después fue demonizada, una muy buena mujer, luchadora, que se dice que era la amante de él. Yo no estuve acostado con ellos, pero sí que era la secretaria de él, y era la claro, locutora de él. Y con Daniel Muñoz, mirá qué nene. Mirá qué hermosos personajes. Claro, Daniel Muñoz era un gordito, simpático, que no hablaba, no metía bocado, te saludaba, muy, muy amable y nada más. Así lo conocí. Empezamos a militar y gente amiga mía, militante de base, le digo, che, vamos a pintar Kirchner presidente. Vos imaginate, era como decir, poner Kirchstruffstangen, no sabíamos cómo se escribía. Entonces le doy a un chico, Caíto, que era uno de los cartoneros que andaba conmigo, que era de Fuerte Apache, le digo, pintá Néstor Kirchner presidente 2003. Esto en el 2000. Claro. Pinta mal y pone Néstor Kitchen, cocina. En vez de... Claro. Y pone Pata Álvarez, conducción. Contrató el sistema, yo peleándome, creyendo que él era un antisistema. Claro. Bueno, un quilombo nos llama, Radio 10, Clara Mariño, Grondona, Neusta, me llamó hasta el Papa. Y Néstor, que estaba conmigo, me hacía hablar a mí, él tenía mucho nervio para hablar con el periodismo nacional. Entonces yo hablaba y puteaba todo, yo lo quería matar, pero era el previo al que se vayan todos. Claro, previo al, con toda la tensión social que se vivía en ese... Sí, yo me puteaba con todo, aparte yo sabía que no había una... A ver, que era lo que nos está pasando hoy, que muchos no quieren verlo por interés y otros no lo ven porque no lo quieren ver. Entonces le digo, esto explota, qué sé yo. Con Néstor llegamos a medir el 5%, y nosotros como todos políticos que hacíamos mentíamos, que medíamos el 11, el 9, el 12, te cuento... Esto es una tontera, no afecta en nada, aparte que no sabíamos si las encuestas eran verdaderas o falsas, claro, porque las encuestas son para el que la paga. Tal cual. Y bueno, y agarra, claro, las encuestas, yo le decía no le des bola a las encuestas, pero después empezó todo el mundo a decir que medíamos el 5 y pico, en algunos lugares el 2 y medio, y me llaman a mí un séquito de alcahuetes que después fueron ministros desastrosos de Néstor, y me dicen, vos tenés que ser el candidato a gobernador. Entre ellos Balestrini, Alac, Solá, y un montón de jugadores más que eran los mosqueteros. Si hurgás para atrás, vas a averiguar los mosqueteros. Entonces yo le dije, yo no soy mosquetero, le digo, y aparte, yo vengo a romper con el sistema este perverso. Mirá, yo qué ingenuo y qué pedazo de pelotudo. Bueno, lo llevo a la primera reunión con Dualde, en una Ford ranchera. Vos, para que eso es un dato importante, vos lo llevaste a la primera reunión con Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Por supuesto, ellos eran amigos, que no nos vendan pescado, ellos eran amigos, pero Néstor le tenía mucho miedo a Duhalde, y le tenía terror a De la Sota, Néstor, terror, porque él, no te olvides que su mano derecha, uno de sus manos derechas era Zanini, maoísta, zurdo, anti... eran contra en Córdoba. Zanini, claro, bueno, a esa anécdota, ¿sabías quién se la escuché? Cuando yo entrevisté hace como 5 años atrás al ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, que también había estudiado aquí en Córdoba, y me decía de la pelea interna que había, porque todavía se acordaban de la época de los quilombos estudiantiles. Claro, claro. Zanini, un traidor profesional. Mientras vos dormías, él estudia traición. Él a la noche no duerme y estudia libros de traidor. Zanini cagó hasta los tipos que lo ayudaron a salir de la muerte, segura. Yo le sé toda la historia a estos tipos porque, ya te digo, soy criado en la calle y me crié con mucha gente grande. Yo tengo 49 años, pero soy joven de espíritu, pero hace de cuenta tengo 150, porque ando de muy pequeño en la calle. Bueno, Néstor empieza todo esto, lo llevo a reunirse con Duhalde, y yo le digo a Duhalde que me dé la llave del conurbano. ¿Cómo? Me dice, sí. Le digo, lo único que falta es que te vamos a pedir permiso a vos para andar por el conurbano. Le digo, ¿a quién te comiste?
le digo yo. Entonces me dice, pará, loco, no te enloquezca, no te... Digo, porque nos habían tirado unos tiros, nos habían hecho de todo, ah. Como pasa, y ya naturalizamos que en el conurbano te caguen a tiros, te quieran... Bueno, eso era muy común, igual, de portarse así, mandar a la gente a que... Tal cual. Yo lo conozco a Dualde de chico, a todo el tema del PJ lo conozco de chiquito. Claro. Bueno, Dualde dice, no, dejate de joder, qué sé yo, y hablamos. Entonces yo le digo, mira, ponelo en carpeta para que sea presidente, y ahí viene nace la película, y Néstor cree que Dualde le había hecho una cámara oculta para burlarse de él. Mirá lo inseguro que era. Entonces yo lo puteo a Néstor, te lo estoy contando resumido, le digo, a vos te hace sombra un bonsai, son medio pelotudo, le digo. Si Dualde te da la estructura, le digo, ganás, hacemos mierda a la maldita policía, le digo, sacamos todos los intendentes del conurbano, ponemos, digo, renovamos todo, cambiamos la Argentina, construimos mínimo 50 ciudades por año, conectamos el Paraná con el Pacífico, hacemos la Marina Mercante, conectamos el Atlántico con el Pacífico también, llenamos de ferrocarriles, mirá qué pedazo de boludo yo. Él me decía todo que sí. Llega el famoso acuerdo con Dualde secreto. En ese acuerdo aparece Alberto Fernández y Paco Larcher, que manejó la CIDE muchos años. Sí. Ahí está. Pasa lo del acuerdo, Dualde fomenta el crecimiento de López Murphy para que le quite votos a Menem, y ahí viene que Menem saca el 25, Néstor el 22, y López Murphy el 16, después Carrió, Rodríguez A. Ahí lo mandé a la puta que lo parió a Néstor, y estuvimos peleados, como 8 años, habiendo muchos amigos en el medio y mucha gente buena, porque si no generalizamos y es malísimo. En el 2005 lo enfrento con López Murphy, metimos 4 diputados nacionales, 3 provinciales, 70 y pico concejales, y a la hora y media eran todos más kirchneristas que Kirchner. ¡Qué hijo! Lo que cuento es todo real, que venga alguno a debatírmelo. Siempre invité a debatir. Te consulto, ¿cómo era...? Una vez que Néstor llega al poder, ¿cómo fue esa relación? Hay una anécdota que se cuenta mucho en Provincia de Buenos Aires, de que lo mandaste a hacer un felatio a Néstor. Sí, porque él me dice qué quería. ¿Qué querés? Me dice. ¿Pero en qué contexto fue eso? ¿En qué contexto fue? Porque yo le digo que teníamos que terminar con el narcotráfico. Me decían que era un exagerado yo. Que teníamos que terminar con el narcotráfico, pararnos de mano, armar como un escuadrón de élite. Empecé con todas las cosas que para mí son normales, porque yo quiero un país maravilloso. Y digo, vamos a agarrarlo al presto que vende droga, de los pelos, patada en el culo y preso. Después que se arregle con los jueces. No. Y tal cual. Una vida normal es esa. Si el presto vende droga, lo agarramos patada en el culo, preso. Después, porque te defienda tu abogado, no el Estado ni la política. Claro. Bueno. Le entro a plantear esas cosas, él se enoja conmigo, me dice, yo soy el presidente, no había asumido, había ganado, ¿entendemos? Uh-huh. Era el presidente electo, pero no en funciones. Y me habla mal y le dije barbaridades. Barbaridades porque yo le planteaba todas cuestiones de ir a fondo, acá, el tema del Riachuelo, el tema de hacer una ciudad financiera entre... la capital federal y el aeropuerto, poner un subte que vaya hacer algo moderno, un país espectacular, poner las líneas, dejar de entrar líneas aéreas para cada provincia, que el país se venda al mundo, espectacular, un proyecto único que lo seguimos teniendo, gracias a Dios. Bueno, él se hace el enojado adelante de gente, y creyó que yo me iba a quedar callado, entonces le dije que lo iba a cagar a trompada, porque le dije, al final sos la misma mierda que lo que sacamos, le digo yo a él. En esto faltaban días para que le diera el mando Dualde a él. No te olvides que era Dualde el presidente. Claro. Y entonces, bueno, se arma un escándalo, escribo un pasacalle, voy y lo clavo a martillazos en la Plaza de Mayo, Néstor traidor, Néstor cagón, le ponía, yo me paraba al lado del pasacalle. Y bueno, él se desespera y me dice que quiero. Entonces le dije que me dé unos besos. Y con eso estaba pago. Y claro, no entendían, porque me ofrece, en ese interín, en esa discusión, me ofrece el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Y yo le dije, no siembro, no pesco y no nada, le digo, así que metételo en el culo. En estos términos, ¿eh? Claro. En ese interín me la manda a Miriam Quiroga, y Miriam viene, pobre, una paciencia, una mujer, a mí yo no puedo hablar mal de ella, viene, me dice, vení que Néstor está arrepentido de haberse peleado con vos. Entramos a La Rosada, una de las pocas veces que entré en el... Esto ya había asumido, habían pasado 20 días, ya había asumido, y otra vez se quiere hacer el presidente fatal. Y yo le dije, vos que sos Superman, ¿te convertiste ahora? ¿Entraste a la caseta telefónica? Digo, para mí sos el mismo pelotudo que andaba conmigo arriba de un Falcon. Le digo, o cambiás tu postura o metete el gobierno en el culo, le digo, yo no te tengo miedo. Y así fue como no, me fui a la miércoles, o sea, soy un vivo bárbaro. Llegaron y yo me fui. Pero no me arrepiento de nada, tampoco soy el, tampoco todo lo que yo decía tal vez era justo, pero en las cuestiones de fondo sí, 100%, porque yo hice mi granito de arena, mis dos votos, fueron para que él se anime a romper con la mafia del narcotráfico, con la mafia de los intendentes del conurbano, con todas las mafias. De los cosa grandes, que no hizo y que agrandó. Él la agrandó y la fomentó, por ende siguen estando. Los que no están es porque han fallecido, claro, o se jubilaron. Entonces, todo lo que nosotros soñamos no se cumplió. Y pasando un poquito más para acá, para el tiempo, llega el año, el año pasado, 2019, fuiste candidato de NOS, de Gómez Centurión, y fue raro porque saliste en todos los diarios nacionales y provinciales diciendo... No me voten como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. ¿Por qué es esto? Cuando yo firmo el último día, soy el último en firmar. Sí. Soy el último en firmar. Ellos me llamaban, me querían bajar de candidato a presidente, pero a mí no me tenían que bajar. Yo estaba bajado porque tenía más hambre que Piojo Peluca, no tenía partido, no tenía nada. Porque me habían secuestrado a mí y a mi mujer, nos habían robado los ahorros de toda nuestra vida, nos habían maltratado, tomaron dos rehenes, una cosa muy espantosa en un departamentito de 28 metros, un mediodía, y yo me bajaba solo, a mí no me tenía que bajar nadie. Y me insistían él y Houghton que yo sea candidato a gobernador, cada uno por su lado. Cuando Centurión y Houghton te pidieron que seas el candidato de NOS en la provincia. Claro, era el único candidato a gobernador del país, por ende era el mejor. Si era el único, no había uno mejor que yo. De las 24 provincias, el único gobernador que tenían era yo. Le digo, bueno, mirá, le digo, ¿tienen armado todos los 135 distritos? Digo, porque yo tengo 102 distritos, digo, armado en forma humilde, pero los tengo. Tengo claro. Muchos distritos armados en el interior, le digo, de Ushuaia a La Quiaca, utilícenlo para bien. Digo, si hacemos algo lindo, podemos... Digo, meter diputados nacionales. No, está todo armado. Tenemos todo. Escuchá esto. ¿Dónde nace ya el problema? Tenemos todo. Che, ¿tienen los avales? Tenemos todo. Tienen todo. Tenían todo. Eran más poderosos que Bolsonaro y Trump. Cuando tenemos todo, arranca... Viste que te da la junta electoral, vos ponele que la fecha sea el 10, te dan siempre 7 días más de tachas y enmiendas. Claro, por las dudas, sí. Claro, porque el presto tenía mala dirección, porque Juan se había perdido el documento, bueno, cosas así. En ese interín, le digo, che, miren que Kicillof no puede ser candidato en la provincia de Buenos Aires, porque ni nació, ni nunca vivió 2 minutos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, perdón, paréntesis, Gustavo, eso es muy loco lo que sucedió con Kicillof. Fue gobernador, es gobernador de la provincia sin vivir en la provincia. Ahí hay complicidad hasta de Vidal. Claro. Todas las fuerzas políticas me dejaron solo haciendo la denuncia como un nabo, solo, ¿eh? Lo único loco fui, investigué, miré la mata de pasto que había donde él decía que vivía, porque era una mata de pasto, un baldío, después cambió la dirección a lo de una tía de la mujer, fui, filmé, junté a todos los vecinos, tengo todos los testigos, los presenté en la justicia, bueno, me dejaron solo, pero lo grave no es que me deje solo la oposición. Y era llamativo que me deje solo Vidal, ya era muy llamativo. Sí. Pero me dejó solo Centurión, me dejaron solo los míos. ¿Cómo es la eso? Denuncia.
le digo para ir a denunciar, y el juez, entre otras cuestiones, uno de los jueces dice que había una frontera difusa entre Capital Federal y provincia. Mirá si será difusa. Un hijo de puta. Pero claro, un hijo de puta completo. Entonces, vos analizá. Bahía Blanca está a 700 kilómetros de Ezeiza. Sí. Mirá qué difuso que es. Y Ezeiza está a 33 de Capital. Es claro. Re difuso. Es como que yo digo, entonces, si es difuso, ¿para qué tenemos jefe de gobierno porteño, diputados, senadores, no? Y claro. Aparte todo lo mismo en Buenos Aires. ¿Para qué vos pagás los impuestos en Capital y yo en provincia? ¿Para qué hago un trámite en el ANSES, en Ezeiza, como un boludo, si lo puedo hacer en Capital, si es difuso? Bueno, ejemplos. Planteo todo esto, lógica pura, no es que soy un genio, ¿eh? No, claro. A mí me preguntás cuánto es 2x3 y dudo, ¿viste? Pero eso no soy un boludo. Bueno, voy, empiezo a remarla, me dejan solo. Cuando llega la presentación de lista, de tener todo, nos faltaban 100 distritos. Nos faltaba la lista de diputados nacionales completa, nos faltaba la lista de diputados seccionales. Ahí Houghton, que iba de primer diputado nacional, fue de vice. Yo me enteré por los diarios, más o menos. Se borraban las cargas de los candidatos entre ellos. Bueno, pasó. Se armó, yo ya estaba en el baile, había firmado. Propongo una candidata a vicegobernadora, me la borran, me ponen una mujer que fue a 3 reuniones sola, en toda la campaña entera. Claro. Menos seguidores que el velorio un usurero. Y cero voluntad de trabajo, porque puede ser claro. Que no te siga nadie, pero vos tenés garra. Pero tenés las ganas, las garras de ir, de tratar de movilizar a la gente. Yo no hablo de gente. Cantidad, hablo claro. De patriotismo, de ganas, bueno, no. Cuando pasa eso, me entero que había ofertas de operadores que estaban traicionando a Macri, que tampoco era mi problema, y que estaban juntando al NOS, a Espera, a un montón de partidos, queriéndolos perjudicar a Macri y llevarle esos votos al kirchnerismo. Por ende, acordate que Espera tampoco tuvo listas completas en la provincia, no tuvo candidato a gobernador. Uh-huh. Bueno, vendieron todo. En ese interín se dan los segundos de televisión, los segundos de internet, los segundos de radio y la gráfica, que te da el Estado. Por eso Yo tengo que ir a un debate con Fantino para pedirle que todas las boludeces que dijo Fantino me las digan la cara bien, pues yo tengo que le voy a pedir derecho a réplica. Yo era el único candidato nacional que era candidato a gobernador, el único. No me dieron un segundo de televisión, un segundo de radio, una gráfica, y de las 13 millones de votantes, 12 millones 800 y pico mil de la provincia, teníamos solo el 25% de las boletas, y nos faltaban 105 partidos para jugar el partido más importante, nada más. Claro. O sea, jugamos contra el Barcelona sin arquero, sin 5, sin 2, sin nada. Todo e interín. Perdón, a ver, todo lo que estás contando primero... Hay gente que debe estar sorprendida, pero esto no podría suceder. A mí me encantaría que después, hola, Gómez Centurión, replique esto o que después nos dé una entrevista para aclarar este tema, porque lo que estás contando, Gustavo, también tiene que ver una participación de Gómez Centurión entonces en todo esto. Mirá, yo le di la posibilidad, hablamos hasta pocos días antes de las elecciones, le dije... ¿Cómo vas a tener el presupuesto 88 millones y a mí no me dan un peso para la provincia, que soy el único gobernador y la provincia más grande de la Argentina? Claro. Le digo, ¿por qué hacen esto? No, que sí, que mañana, que pasado. Y ¿sabes qué? Me pedían que consiga boletas. Entonces le digo, ¿boleta de qué? Si yo ando con mis vehículos, rompí todo lo mío, hicimos pelota todo lo de el equipo mío, toda la gente mía totalmente ad honorem. Nosotros no queríamos un peso, queríamos... de lo que te daba el Estado, o sea, lo que dabas vos y claro. Tus vecinos, que nos dieran lo que correspondía para la provincia, que somos el 40% del electorado. Nada. Entonces ahí te dabas cuenta que no se jugó seriamente. En ese interín le doy la posibilidad nuevamente que me digan la verdad. Bueno, nada, nadie decía la verdad de nada, me llevaron a almorzar, se creyeron que por un almuerzo, tengo hambre, pero tampoco por un almuerzo, aunque sea dos. Me llevaron a almorzar, me quisieron convencer y les dije, miren que ustedes están haciendo malabarismo con una granada. Ya, esto en la general.
le dije, están así, y la granada soy yo. Le digo, a mí no me interesa nada. Digo, no, lo que me está... Digo, hay 30 distritos pedorros que no tienen nada, no tienen ni para cargar la sube los muchachos, que son de ustedes, no son candidatos que puse yo, que también los están cagando, le digo. Entonces yo voy a salir a decir la verdad. Le di la posibilidad que me digan la verdad, no la dijeron, y ahí me fui a denunciar a Kicillof en segunda vuelta, digamos, otra vez. Claro. A impugnar la candidatura. Me dejaron solo, me cortaron todo, y salí a decir que no me voten, porque me daba cuenta que estaba todo... Y fíjate en los debates presidenciales, que Centurión no le pega nunca a Alberto. Mm. Miren el debate, olvídate, tiene derecho, ¿eh? Centurión tiene derecho a votar a quien quiera, tiene derecho a jugar para el lado que quiera, pero no a utilizarme a mí y a gente inocente que íbamos con otro objetivo. No santo, yo no soy santo de nada, pero nosotros íbamos con otro objetivo. Si mi objetivo era sacar al Presto, yo cuando voy en debate, el primero que le pego es el Presto porque no coincide con mi modelo de país, porque yo quiero claro. que el Presto se vaya a la mierda del gobierno, porque es una porquería, porque es narco, estoy dándolo de ejemplo. Sí. ¿Cómo voy al debate y te digo, hola Presto, buen día, que Dios te bendiga? Y no dije... es una joda esto. ¿Y cómo quedó tu relación, después cuando vos saliste en los medios nacionales, cómo quedó tu relación con Centurión? ¿De él se comunicó con vos, dijo, che, para qué saliste a hablar? No. Inclusive intimidaron a mi mujer. No, muy soberbios todos. Y a ver, si también hubo muchos rumores en provincia de Buenos Aires de... que se le dio un porcentaje de los votos de NOS, esto es rumor, ¿eh? No estoy aseverando sí. nada ni diciendo que es verdad, qué sé yo. Se le dio un sí. par de votos de... un par de votos. A ver, se dividieron los votos que sacó NOS y los liberales, digamos, a Kicillof y otro porcentaje más pequeño a Vidal. Esto, ¿tenés información de eso? Tengo mucha información de eso. Porque, ¿qué se olvidaron estos muchachos? Que yo crecí en la mierda del PJ. Bien. Entonces, como yo conozco toda esa lacra y nadar en ese fango, me pasaban datos gente que por supuesto no voy a nombrar porque sé que los matan al segundo día, uh-huh. y me decían, mirá que vos sacaste, yo saqué en legal cerca de 200.000 votos que sí. figuran, 10 veces más que Cuño, con aparato, con prensa, con todo. Hicimos una elección espectacular. Sin nada, ya sabés la situación, sin boletas, sin nada. Pero dicen que en realidad salimos terceros y que esos votos se los repartieron no con Vidal. Vidal miró para otro lado y se los repartió el kirchnerismo con Bali Buca, el candidato de La Baña. ¿Y qué hizo La Baña? ¿Con quién arregló? A ver, pensemos. ¿El labañismo con quién está? Más al hijo de... O sea, acá estaba todo programado para que gane el kirchnerismo. Vidal se prestó como un lacayo, servil, alcahuete, que me decepcionó del todo. Yo ya estaba un poquito decepcionado con él, porque en realidad jugaron para el kirchnerismo. Por ende, el hijo está de capo del INDEC y todo el labañismo está metido en lugares junto con Massa. Hay... Entonces, a ver, si partimos de esta base con un gobernador... Primero, que no conoce la provincia de Buenos Aires, no conoce su provincia. Y segundo, estamos hablando de un gobernador que no tiene los votos que se dijo que tenía. Y eso no parece importante hasta que hay una crisis en el medio. Cuando se vive una crisis como la que se está viviendo ahora, un muchacho que llega a la gobernación y no tiene los votos que se dijo que tenía, es preocupante por la estabilidad de la gobernación, ¿no? Tremendo, mirá, yo te marco detalles. Viste que dicen, la prensa paga, las encuestas pagas, que era una topadora, Kicillof. Sí. Conmigo, nosotros con un grupo importante de muchachos, de militantes de distintas extracciones, íbamos a pueblitos y a grandes pueblos, como Lomas, como La Matanza, Quilmes, lugares de cientos de miles de votos. Sí. Y la gente no sabía ni pronunciar Kicillof. O sea, la gente te decía, ¿quién es Chiquiló? Así, no estoy mintiendo, ¿eh? ¿Quién es Chiquiló? Digo, el gobernador que va de gobernador del PJ, de Cristina. Chiquiló, así hablaba la gente, no es un chiste. Pero no subestimando a la gente, sino que no lo conocían. Claro. En barriadas ultra peronistas, ultra populares,
en el buen sentido de la palabra, de trabajadores. Decían, che, ¿quién es? ¿De dónde salió Kicillof? ¿Quién lo puso? Y los periodistas me discutían en Intratable, un montón de lugares, que Kicillof no era de la Cámpora, y que de Pedro tampoco. Mirá videos míos en Intratable, en todos lados, una cosa de loco. Una cosa de loco, yo no sé si se fumaron algo o agarraron algo. Entonces lo que te planteo, lo grave de esto es, primero que violaron la constitución provincial y nacional, y violaron al electorado. Yo no lo iba a ganar a nadie, a ver si soy claro, porque yo también quiero decir la verdad, yo no le iba a ganar a nadie si no tenía ni las boletas, y no tuve ni una propaganda, no estaba la cara mía en ningún lado. Pero sacamos 200.000 votos, muchos votos, pero en realidad dicen que sacamos 500.000 de votos. Pero ¿qué es lo grave? Que el pueblo nunca elige, le viven imponiendo cosas junto con los jueces corruptos. El mismo juez electoral era el juez de la justicia electoral. O sea, fíjate que el juez que yo le reclamaba era el que después fallaba. ¿Estás escuchando, no? Sí. El juez estaba en los dos juzgados. O sea, yo denunciaba al Presto, y el Presto era el que asumía en el juzgado que yo denunciaba. No es una joda, podés chequearlo. No. Yo ya les tengo tanta bronca que no me acuerdo ni el nombre del tipo, un indeseable. Lo que planteo es que es todo... ¿Viste cuando dicen Insaurralde en Lomas es imbatible? Es imbatible porque no te dejan presentar lista. Claro. Vos no sé si conocés Loma de Zamora. No conozco. Bueno, no te perdés nada. Lomas tiene una parte céntrica, Banfield, Lomas, el centro de Temple, muy bonito. Y después el resto de Lomas no hay moscas. Pero no es porque ellos hacen algo. Porque a las moscas le da asco ir a Lomas. Las moscas hacen arcada en Lomas. Es un vómito. Se inunda, la caca está flotando en las veredas, los basurales a cielo abierto. Mira, donde nació el hombre más famoso de la Tierra, que es Maradona, olvídate lo sí, gustos, sí, 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 sí. Maradona nació en Fiorito. Vos, y mañana yo te digo, sos el intendente de Loma, más en esa época. ¿Qué hubieras hecho? Hubieras techado Fiorito, la estación de trenes de Fiorito hubiera sido una maravilla, para que venga turismo del mundo y argentino a conocer donde Maradona pateó su primer pelota, dónde vivía el Maradona, dónde jugaba la escondida, dónde iba la escuela, ¿no? Algo normal. Como haría cualquier país europeo que sacan jugo hasta de las piedras. Exactamente. Y está muy bien. ¿Y qué hacen en donde estás vos ahora? Los cordobeses son brillantes en eso. Se tropieza el Pata Álvarez ahí y ponen el tropezón del Pata Álvarez, ¿viste? Bueno, acá en el patio... Hasta... Con un poquito de lógica haría eso. Claro. Fiorito. Sí. Se vive 100 veces peor que cuando Maradona era chico. Droga. Paco, en la calle principal de Fiorito, que es era un lugar de trabajadores, hay un pozo que ya cumplió 30 años y tiene la bandera argentina. En la calle principal, yo le puse una bandera argentina y lo filmé. Tengo un video, te lo voy a pasar. Sí, por favor. 30 años tiene el pozo. Insaurralde tiene 30 años en el poder, porque era yerno de Toledo, el cajero de Dualde y hombre de obras públicas de Dualde. Mm. Y siempre esta gente en el poder. Entonces lo que digo, esto no da para más, Presto. No. El sistema este es perverso, corrupto, pero no pueden ganar elecciones transparentes, porque ¿quién los va a votar? Y ya para ir cerrando, ¿cómo ves esta... Ellos no lo quieren decir, pero lo hay. Es una crisis muy grande la que estamos atravesando. Es que... Ya muchos analistas te lo dicen, no en público, pero por lo bajo, si llegan a diciembre, llegan muy heridos, si no cambian esta línea, digamos, de gobierno. Si no se activan, si no se les prende las luces, van a terminar muy mal. ¿Cómo lo ves vos y sobre todo cómo se ve en Provincia de Buenos Aires todo esto? Provincia de Buenos Aires es un estado de sitio. Total, yo estoy viviendo en Ezeiza, acá estoy donde nací, que es Ezeiza ahora, me agarró acá la cuarentena, que es cientena y va a ser docientena, la gente no da más, lo que pasa es que hay un sometimiento tan grande y hay una complicidad para que todos mantengan el poder, porque no te olvides que todos los que están hoy gobernando son parte de los que se chorearon el país en serio, en el conurbano y en Nación. Y Kicillof tiene menos manejo, no puede manejar nada. Y Fernández...
Fernández, Cristina, está Cristina lo que quiere es limpiar las causas, ver si puede meter preso a Macri o polarizar con Macri para que haga el mismo error que hizo Macri con Cristina. Que claro, nos tuvo 4 años hablando de Cristina en vez de construir poder real y gobernar realmente. Yo creo que esto no da para más, que puede haber un estallido social en la Argentina, pero principalmente en el conurbano bonaerense, en Tucumán, en Rosario. Creo que puede haber un estallido social. Estos se creen que por dar plata después, plata robada o plata imprimida, o sea, imprimir billetes, que esto se va a calmar. En el 2001 lo quisieron hacer. Está bien que estaba De la Rúa y el peronismo conspiró para voltearlo a De la Rúa, pero De la Rúa hacía todos los días mérito para que lo volteen. Mira, yo te cuento algo. Yo estaba en la provincia de Buenos Aires, Rocau era el gobernador, un indeseable, y nos pedían la hora en provincia de Buenos Aires, 2001, y quedábamos en contestar presto. Nos pedían la hora y nos decíamos, te contesto la semana que viene. Ni la hora dábamos. Entonces, yo veo una cuestión muy similar, lo único que hoy tienen mucha plata del narcotráfico. Claro. Mucho dinero y mucho manejo. Entonces, ¿por qué era el tema de la liberación de presos? Y con esto te redondeo. Lo que ellos intentaron hacer con la liberación de presos no era solo liberar presos para manejar la crisis, sino tirar redes con los delincuentes que están sueltos, para que le manejen las crisis en las barriadas. Sí. Mirá que esto es muy profundo. Y lo de Vicentín, primero que es para entretenernos, segundo que es una aberración, pero tercero es el manejo del Muelle 1 y 2 de Rosario, que es el puerto más grande de alimento no procesado del mundo. Entonces, imagínate la Cámpora manejando la merca en el puerto en Rosario. Drogas para todas, todos y todes. Entonces, van a poner cartel. Acá tengo de la buena, no le compra el presto, comprame a mí que tengo la mejor. Claro, lo que le falta a estos muchachos es el puerto. No les calienta los granos, todo es mentira. Así. El tema acá es gravísimo. Las barcazas paraguayas y las mulas en general, bolivianas que pasan cocaína junto con peruanos, y los paraguayos que pasan marihuana, todo desembarca en el Muelle 1 y 2, libremente con el kirchnerismo dueño del Muelle 1 y 2. Y no es un chiste, ni no. Es un delirio. Todo lo que dije siempre pasó. Me puedo demorar 6 meses. Yo creo que el país está en peligro de extinción. ¿Vos? Y que tenemos que defender la patria de cualquier modo posible. ¿Vos podrías o estás en condiciones de decir que este gobierno tiene los días contados? Totalmente. Lo que pasa es que tiene una suerte de tener una oposición que está preocupada en decir que hay que ayudar al presidente. Yo claro. Quiero que la oposición ayude a los vecinos del Presto, a los vecinos de Pata Álvarez, a los vecinos de la Argentina. Claro. Entonces la oposición, hasta que no patee las puertas del Congreso y entre a sesionar, no por la fuerza, sino por la fuerza que le da el derecho y la Constitución, y que vayan en forma presencial y que se agarren COVID o gripe o viruela, no me interesa. Hasta que eso no suceda, este gobierno va a poder hacer lo que quiera. Si la oposición entra al Congreso, sesiona en forma permanente y el pueblo lo va a acompañar, después vamos a dirimir quiénes son los claro. candidatos a presidente, sí. Pero acá hay una pelea muy profunda. Sí, acá se están peleando libertades, instituciones, república, cosas que van más allá de las diferencias ideológicas que podríamos tener. Para cerrar, ¿cómo ves al Alberto del futuro? Yo tengo tantas versiones. Mirá, a mí me cae mal de siempre. Me cae muy mal de siempre. Es un hombre acomodaticio, servil y traidor. Tiene varias condiciones para esta política moderna que vos y yo no tenemos. ¿Qué? Él es acomodaticio. Ellos son descarados. Ellos dicen caca hoy y dicen puré mañana con una cara de boludo importante, como si no hubieran dicho nada. Lo que veo que no lo van a pasar por arriba. Es un plan que él está de acuerdo. Porque acá hay otro error. Dicen que Cristina lo va a pasar por arriba. Que no, ningún pasar por arriba. Cristina es la que manda y lacayo obedece. El drama que este hombre está ligado a lo peor de la Argentina. Está ligado a la mafia de los medicamentos, a la entrada de la efedrina en la Argentina. Porque él era
el jefe de gabinete cuando acá pasó lo de la efedrina, lo de la mafia de los medicamentos con Capaccioli, con Ginés González García, mamá, Ginés González García, Satanás. Bueno, Ginés los González medicamentos García, oncológicos. Totalmente, con Zanola de la bancaria. Entonces acá hasta que no se haga un sincericidio, hasta yo estaría dispuesto, y yo sé que me van a putear, pero me la banco, hasta hacer una raya, decir, bueno, muchachos, lo que pasó, pasó como la canción, pero de acá en adelante, el que estornuda va preso. Claro. Porque ¿sabés qué pasa acá? Si no hacemos también un, ¿cómo se diría? Una amnistía, no amnistías, sino amnistía, no hay candidato el año que viene. Porque si no le das un poquito de perdón, ¿quién se va a presentar? Van a tener que poner la foto de Perón, la foto de Illia, van a tener que poner fotos de candidatos, porque no se pueden presentar. Tienen todo el culo sucio, más sucio que un chancho. Mirá, los intendentes del conurbano, el que no está con la droga, la deja pasar, mira para otro lado. El que no es millonario, es mega millonario. Y todos estos muchachos hace 40 años que viven de la política. Entonces, yo soy un pecador, yo no soy mejor que vos, ¿eh? Pero mejor que ellos seguro. Entonces, lo que le digo al pueblo, reaccionen, no sean pechos fríos, reaccionemos en forma pacífica, pero plantándonos y estar dispuesto a entregar la vida por la patria. Yo si me matan hoy a la noche, me muero tranquilo que intento hacer algo. Mm. La verdad que hay mucho cagón suelto, mucho cagón en lugares de poder, y mucho traidor a la patria. Y vuelvo a lo mismo, y con esto te dejo, te dejo cuando vos quieras. Es, acá no tienen que olvidarte lo ideológico. Si vos mañana pensás que si vos abrazás un árbol y le das un beso toda la mañana nos va a ir mejor, yo te respeto. Lo grave es cuando que vos por ley querés que yo haga lo mismo. Tal cual. No hay drama en tu pensamiento, yo te lo voy a bancar. El problema es cuando me lo querés imponer, tal cual, por supuesto. Yo no voy a hacer una ley para que yo me haga, yo sea puto, ¿me entendés? Porque, a ver, por ser gay, ¿por qué tengo que pagarte 42.000 pesos que propone Donda? Que por ser gay tiene que cobrar 42.000 pesos. Estamos todos en Pedro, jubilados cobran 14. Claro. Entonces digo, toda esta idiotez del matrimonio igualitario, todas estas cosas, pasan por arriba del sentido común. Si yo no estoy en contra de que vos hacés lo que quieras de tu vida, yo no sé ni con quién te acostás, si sos casado, viudo, soltero, gay, a mí no me interesa. Yo te voy a mirar tu corazón y tu forma de actuar. Claro. Hasta que no miremos un país así, no tiene salida esto. Gustavo, muchísimas gracias. Me encantó la charla y espero que en otro momento se pueda repetir. A disposición, hermano, y cuando quieras, hablamos también de las propuestas verdaderas, para sacar al país en un mes adelante. Che, muchas gracias. Saludo a todos los chicos, a los jóvenes, y que los jóvenes no desprecien la política. Si quieren, que desprecien a los políticos, pero no a la política. Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos, hermano. Y a todos ustedes los espero en la próxima charla. Nos vemos. Espero que les haya gustado.